Existen historias que hablan desde el corazón de México. Historias que nos hablan de nuestra herencia y que dan color a nuestra vida. Ha llegado el momento de contar nuestras historias. Historias ilustradas. Invitamos a que la gente nos contara sus historias sobre gastronomía, cultura, historia y naturaleza. Las tres mejores historias se convirtieron en murales. Es la historia de Patricia, que es una cocinera de Copolla. Y a mí me pareció muy interesante porque para mí la cocina mexicana es como una alquimia de colores y de formas. Él escribe acerca de su mamá, que el cual él admira mucho porque lo sacó adelante. Él pudo, gracias a ella, estudiar su carrera, se convirtió en doctor y gracias a eso él pudo llevar a su mamá a conocer el mar, que era algo que ella anhelaba mucho. Me gustó mucho la historia porque las tradiciones mexicanas viajan a través del mundo para representar nuestro país. Increíblemente bonito, la emoción es bastante. Yo ya conocía la historia de estas mujeres de cultura zoque. Merecía la pena que se contara su historia, que son un orgullo para todo nuestro querido México. Oh, está padrísimo el mural. Yo decidí compartir esta historia porque lo más hermoso que me pudo haber pasado es llevar a mi mamá a conocer el mar. En algo que no conocía, ella misma era un océano profundo. Increíble, creí que fuera tan grande, o sea, es un edificio entero. Me siento muy orgulloso, honestamente, me siento muy contento. Yo creo que México es un país lleno de costumbres, lleno de cultura, lleno de historias que contar. Una historia detrás contada por alguien y que haya sido real, pues me parece padre, ¿no? Porque el espectador va a tratar de encontrar un significado en todo lo que he plasmado. Es momento de compartir lo mejor de México. Sus historias.